Thank you. Okay, vamos a comenzar a grabar y voy a comenzar lo que entren tarde. Siempre sepan que pueden ver esto grabado después. Okay, pero no lo quiero aguantar a ustedes que ya están acá. Okay, hoy vamos a hablar un poco más detallado sobre lo que es la compra de un condo. Me imagino que muchos saben que eso es a veces. Mucha gente lo quiere tratar como es lo imposible. Sí es un poquito más difícil, pero no es imposible. Solo es sabiendo cómo manejarlo bien y usando todo lo que haya a su beneficio para tratar de hacerlo lo más fácil posible. Okay. Quiero comenzar con primero y lo más importante, porque es en el mercado de Miami hay ciertas cosas que no afecta, es sabiendo exactamente ¿qué es un condo? Okay. En esta foto, me imagino, lo están mirando, tiene tantas ubicaciones y todo, se sabe que eso es un condo. Tiene una asociación, edificio, todo lo que es un condo. Se escucha súper bajito. ¿Me escuchan bajito? Se escucha súper bajo. Ok, yo sí, trato de hablar un poco por lo más menos alto. ¿Mejor ahora? ¿Me escuchas? ¿Te escucho usted? Igual. ¿Sí? No sé si los demás te escuchan bien. ¿Cómo te me escuchan? Escucho súper bajo. ¿Los restos me escuchan bien? Sí, yo escucho. Ok. Ok. Entonces, básicamente, este edificio aquí, ustedes estarían de acuerdo que es un condo, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora. Este edificio, esto es el área de Snapper Creek, la 72, y creo que como la 115, 117, por ahí. ¿Ven que es una casita junto, dos plantas? ¿Pensarían que esto es condo o un townhouse? ¿Un condo o qué? ¿O un townhouse? El townhouse. Ok, es verdad, tienen dos plantas, tienen sus propios cuartos y todo. Pero técnicamente, este legalmente es un condo. Entonces, esa es una cosa. ¿Y por qué le explico en esta clase? Queremos ser bien cuidado con lo que estamos analizando cuando estamos enseñándole casas a los clientes. Entonces, si ven en esta próxima página, esta, aunque se parece a ser un townhouse, es legalmente un condo. Si ven en esta página, básicamente lo que le tengo es la descripción de esa propiedad en los property records. Entonces, esto es lo que el banco se va a guiar. El banco va a mirar los property records y ver qué lo tiene legalmente el condado, esa propiedad. Y en este caso es condo. Entonces, vamos a tener que tratarlo completamente como un condominio, las verificaciones y todo. ¿Ok? Entonces, enfóquense en eso cuando están mirando. En los papeles de condado. El papel de condado. Lo mismo con esta casa. ¿Qué piensan? ¿Piensan que este es condominio o un twin home? Un condominio o un duple. Un twin home. Sí, como un duple. Sí, no como duplex twin porque tiene su, cada una es independiente. Tiene su propio dueño, no es una propiedad que se es. Entonces, es un twin home, pero técnicamente esta también es legalmente un condo. Entonces, si ven la propiedad, estamos mirando aquí, es un condominio.
Entonces, ¿y en qué se basa el condado de distinguir entre condo y el? Entonces, lo que pasa aquí, la razón que esto sale mucho, esto todo va a depender cómo el que hizo la casa, el construista que hizo la casa en el tiempo cuando se hizo, cómo declararon que esta casa era. En muchos casos, en estos tiempos, los 70s y 80s, cuando se estaban haciendo propiedades como esta, los builders les salía más barato para grabar esto en los records como condo, si acumulaban 2, 3, 4 de estas unidades juntas y lo declaraban junto. Entonces, hoy salió este problema que nos está causando con algunos de estas propiedades así. No problemas, pero como le dije, tenemos que tratarlo como un condominio. ¿Okay? Okay. En este caso, esta que es un twin home, y voy a regresar a la página esta. Hay una guía con los bancos que cuando estas propiedades, como en este caso, que se grabaron entre 2 a 4 unidades juntas, lo bueno es que esta propiedad no tiene que ir por el paso completo de la verificación y aprobación de condo. Fannie Mae hizo una guía que dejan condos legales de 2 a 4 unidades no tener que ir por la revisa entera de condo. ¿Por qué? Se notó mucho que en circunstancias como esta, que esta casa no tiene asociaciones. Entonces, ¿cómo se va a hacer una verificación de un condo si no hay asociación? Ajá. De ese problema salió mucho. Se hizo una revisión a las guías de los condos y salió eso. Si hay unos cuantos pasos que nosotros, el banco, nos encargamos y tenemos que estar seguro. Por ejemplo, esta casa es como esta, twin homes, lo de 2 a 4 unidades. Tenemos que asegurar que la asociación que se creó cuando se hicieron los documentos de esta casa ya ha estado, en inglés es dissolved, no sé cómo se dice en español. Disuelto, pero todo eso se tiene que estar verificando que todo se ha hecho correctamente y legalmente se dissolved esa asociación. ¿Okay? Si vamos al ejemplo anteriormente, la de Snapper Creek, ven, esta aquí es un condo legalmente, pero esta sí tiene una asociación que se va a tener que verificar, y más porque son más de 4 unidades en esta comunidad. Entonces, esa se va a tener que revisar con la asociación y mandarle el questionnaire para verificar. Asociación porque es un townhouse, ¿verdad? ¿El qué? Disculpa. Tiene asociación porque es un townhouse, dijiste. Acuérdense, no es townhouse. Está legalmente, sale en el condado como un condominio. Ah, eso sale como condominio, ok. Esa sale como condominio. No te escuchaba al principio. Si es townhouse, la que si una casa es townhouse o single family, no tenemos que ir por nada del proceso entero de lo que estamos hablando hoy de financiamiento del fondo. Hoy solo es para explicarle que tengan cuidado cuando estén enseñando casas como los townhouses, esto, o los twin home, asegurándose si es legalmente un condo o no, para saber los pasos correctos. Y se lo explico porque queremos tener cuidado. No queremos entrar un contrato con un cliente pensando que es townhouse, que puede salir que vamos a tener que ir por un proceso completo de o aprobación de condo o revisación si no hay asociación y se hizo el dissolvement de la association. Entonces, es para ahí que ustedes se vayan preparando y estando listos para escenarios como este que pueden salir. Y más en el mercado este que hay ahora, que todo se está vendiendo. ¿Ok? Entonces, ahí casi le di ahora un poquito de explanation de lo que tienen que estar listos. Entonces, un punto que quería rectificar. Los development, cuando hicieron los apartamentos, townhouse y esto, le salían más barato recorrer como condo que con townhouse, ¿no? Sí, básicamente esa es la razón que tenemos ese problema con mucho de esto de los twin homes. Porque y esa es la razón, como le expliqué, que vamos a tener esa guía que nos deja hacer estas que son de 2 a 4 unidades,
sin problema de tener que hacer el questionnaire, sin revisar una asociación, y más en el caso que casi ninguno de esos tienen asociaciones. Entonces, básicamente no se puede completar si no hay asociación. Okay. Esto que estoy hablando, el questionnaire y todo eso, ¿por qué el banco se hace esta importancia de verificar esto y por qué los condos tienen ese paso extra? Quiero hablar un poco sobre eso. ¿Por qué estamos mirando todo eso? El banco, acuérdense, siempre están protegiendo los que están prestando de su dinero. Y en factores de condo, hay muchas cosas que puede o afectar el valor de una propiedad o haber chances de pérdida de una propiedad sobre que el banco está prestando un monto grande de dinero. Entonces, por ejemplo, en este site pongo factores que afectan el condo es cómo están las finanzas del HOA. Si el HOA no se está manejando el dinero bueno, no hay reservas, cosas así, hay más chance que eso sea un edificio, un condominio que tal vez no lo están manteniendo como deben de mantener. No hay suficientes fondos para hacer arreglos grandes que tal vez salgan, algo como un techo que se daña o algo. Right. Y si, y vamos a decir, de la verdadera eso, si algo pasa y no se arregla, el valor de esa propiedad va a caer. Hay chance que el dueño de esa obra diga, mira, no me están haciendo nada de arreglo, me voy a ir de estas casas, no importa que yo pierda esto. Y el banco está en una posición ahora que tal vez tengan que ir por foreclosure o lo que sea. Entonces, esos son cosas, factores que están mirando porque quieren evitar el riesgo de o perder el dinero o ir por estos procesos de reclamar. ¿Okay? Concentración de inversionistas es algo grande que miramos también cuando haciendo estas revistas. Si hay mucho o hay más inversionistas que hay gente que están viviéndolo como su casa primaria, hay más chance en la mente del banco que un inversionista diga, mira, no me hace falta esta propiedad, lo voy a dejar ir. Vamos a decir que llegamos a tiempos malos, hay una recesión o algo así, alguien va a pelear más para su casa primaria que un inversionista que es una propiedad de más. Entonces, eso es algo que el banco también mira grande cuando están revisando los condos. Y déjame, voy backtrack un poco. ¿Por qué estoy hablando tanto de estas revisas? Esta revisa es para alguien que quiere entrar con un down significante bajo. Si quieren hacer lo que es el 3%, el 3.5% con FHA, el 5%, todo eso, o el 10, hasta 10% con un second home. Para poder hacer eso down bajo, el condo tiene que pasar todas estas verificaciones y revisa. Si no, el condo tiene que ir para un, lo que se llama un limited review, que va a ser mucho más que con que va a entrar el cliente. ¿Okay? Entonces, estos son un poco de las cosas por qué hacemos esa revisa. Otra vez, el full review. Si pasa el full review, se revisa los fondos, las reservas, la concentración de los inversionistas, todo eso, y pasa la revisión, el cliente va a estar disponible a poder entrar, si es un first time buyer, con tan bajo que 3 a 3.5% convencional o FHA. Y van a poder hacer eso si cuando pasa la revisión buena. ¿Ok? Vamos a decir, si, por ejemplo, el condo se revisó y no hay suficientes reservas. Básicamente, el banco está mirando que la asociación mantenga 10% de los ingresos anuales en reservas. Si no llegamos a esa meta de los 10%, eso puede ser una de las razones que se puede descalificar una asociación o un condo para no poder ser el financiamiento bajo. Cuando esos condos no pasan, el banco requiere 25% o 30% si es un inversionista para poder ser elegible para comprar esa propiedad. Porque básicamente el banco ahora lo que está haciendo es lo que se llama un limited review. El banco está diciendo, yo siento que está entrando con suficiente dinero de su parte que haga menos chance para algo pasar con esta propiedad porque están poniendo
un monto significante. A ese punto, el banco, si están poniendo tanto, ellos van a decir, solo vamos a mirar ciertas cosas para asegurarnos que se pueda cerrar esta casa. No van a mirar reservas, no van a mirar la concentración. Lo que van a mirar en este caso solamente es que los seguros sean significantes, lo que carga la asociación, y que no haya ningún tipo de lawsuit o algo contra ese condo. Si hay un lawsuit significante, porque pueden ser cosas de bobería que se le pueden coger una excepción, por ejemplo, si hay una caída o algo que el seguro de la asociación está cubriendo, el banco no va a perjudicar por eso. Y mientras que haya suficientes seguros, estamos bien con entrando con el 25 a 30% si es inversionista. Ahora, pongo aquí que hay una opción de 10% si el crédito es bueno, 680 o mejor. Esta opción básicamente es, el cliente sigue entrando con el 25%, pero 15% de esos 25 se le está consiguiendo en una línea de crédito. Esa línea de crédito va a ayudar a pagar esa porción del down que requieren para poder llegar al 25%, y el cliente pone 10% de su parte. ¿Okay? ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta sobre eso? No. Yo sé que algunos se confunden a tiempo con eso. Eso que dice ahí en octubre 15, todavía tú no lo has hecho, ¿no? No lo has dicho. Esto fue que a ese tiempo fue que FHA aprobó a comenzar a hacerlo con los otra vez. Entonces ya llevamos año y medio en que FHA se pueden hacer los condos. Ah, ok, aprobando. Esto fue cuando se comenzó otra vez a FHA. Esto hace 3-4 años fue una gran cosa, porque si alguien quería comprar condos, solamente podía hacer con un préstamo convencional. Que sabemos la diferencia entre convencional y FHA, que FHA logra dar un poquito más flexibilidad y disponible para más gente. Entonces, ahora sí hay las opciones de hacerlo condos con FHA. FHA va a seguir básicamente casi las mismas guías que convencional va a requerir para aprobar un condo. FHA va a hacer lo mismo. La única diferencia entre un condo de FHA y convencional es que FHA va a tener un límite de cuánto préstamos de FHA pueden haber en una comunidad, que eso es 50%. Entonces vamos a decir, por ejemplo, tenemos una comunidad de 100 unidades. Si hay 55 unidades en esa comunidad que ya son financiados con FHA, no se va a poder hacer ninguna más. Si hay menos de ese 50%, sí FHA, mientras que logra a pasar todas las otras metas, FHA va a poder hacer el financiamiento ahí. Mientras que haya menos de 50% concentración de préstamos FHA. Ok, y el convencional es que paga todo los 100%. ¿El convencional qué? El convencional, la diferencia es que el FHA te paga el 50% limitado a la comunidad. El FHA está limitado a aprobando 50% de las unidades con financiamiento FHA. Convencional no tiene eso, pero convencional no mira ciertas cosas en que no puede ver es más de un cierto porcentaje de inversionistas. Si hay inversionistas en esa comunidad más de 50%, el banco solo va a dejar gente comprar que están comprando para su casa primaria. Ah, okay. ¿Esto es FHA o convencional? Convencional. No escuché, María. Lo que tú dijiste, el 7%, ¿es eso FHA o convencional? Que es 7%. ¿Cuál es? ¿FHA o convencional? No entiendo la pregunta. Yo dije 100%. Entonces, yo entendí 7, perdón. No. Convencional va a dejar tú lo que quieran comprar. Pueden ser hasta todas las unidades de una comunidad. Pueden ser si son compradores de su vivienda primaria. Si son inversionistas,
un banco solo va a dejar hasta 50% de la unidades ser dueños de inversionistas. ¿Entienden? Sí. Okay. Entonces aquí básicamente eso fue explicando las diferencias entre cómo se hacen las revisas y qué hace falta para un cliente entrar con un down bajo. O sea, tener que hacer una revisa completa de ese condo. Ok. Vamos a la próxima pantalla. ¿Qué son los pasos para llegar y hacer ese full review? El full review básicamente es una forma del banco que la asociación está llenando, dando todos los detalles de esa comunidad. No están dejando saber cuántas unidades hay, cuántos dueños de las unidades son de vivienda primaria, cuántos son inversionistas, cuánta gente está atrasada en los dues del HOA, qué más. Si hay partes de ese edificio que son lisiados para razones comerciales, cosas así. Son muchas preguntas que se le están revisando allí y al mismo tiempo se le están pidiendo para los seguros y todos los documentos de esa comunidad. ¿Okay? Esa fórmula se tiene que mandar al HOA y completar para regresar a nosotros. Todo lo hecho es van a tener un costo para hacer ese trabajo de completar esta forma. Y eso va a variar de condo a condo. Y eso va a ser una obligación de los clientes suyos sin garantía que eso se vaya a aprobar. Acuérdate, ellos están llenando una forma para nosotros analizar y decidir si se va a poder hacer el financiamiento. Entonces yo siempre les aviso que estén claros con los clientes que si se está completando esa forma, no es garantía que eso se va a aprobar. Eso solamente es para nosotros revisar y asegurar que eso se puede calificar para la compra. ¿Ok? Veo que alguien escribió una pregunta, pero no puedo accesar ahora que estoy haciendo la presentación, el chat, para ver eso. Entonces, si tienen preguntas, no tengan pena de quitarse el mute y pedirme. Ok. Entonces estamos mandando el questionnaire, se están obteniendo los seguros y estamos sacando las finanzas de ese condo, el budget, el famoso budget. El budget es lo que yo voy a estar analizando si hay suficientes reservas en ese budget. Aunque el budget y las reservas no es la única cosa que se revisa, eso es una de las partes más grandes que va a decidir si un condo o no se va a poder aprobar. Entonces vamos a tener que saber que hay suficientes reservas, que es el 10%. ¿Ok? ¿Cómo podemos adelantar y pasar de hacer este proceso entero, tener que el cliente gaste tanto dinero? Caliber le va a dar una lista y nosotros tratamos de mensualmente darle esa lista actualizada con condos que ya están aprobados por Caliber o se han hecho esas revisas. Ahora, ¿cómo creamos esa lista? Esa lista está hecha básicamente de cómo estamos hablando ahora. Se hizo una revisa de una propiedad, se mandó un cuestionario, hicimos esa revisa y si logramos aprobar esa propiedad, básicamente lo que va a decir Caliber es que cualquier propiedad que revisamos y le dimos esa aprobación, te vamos a dar un año a cualquier otro cliente que quiera cerrar en esa comunidad para cerrar sin tener que hacer esos pasos de la aprobación. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que pueden hacer es usar esta lista contra lo que están mirando en el MLS y ver si las propiedades que están interesados o algo ya estén en esta lista de aprobación. ¿Okay? Si sale que sí, muy bueno para ustedes y los clientes porque no tienen que ir por el proceso de averiguando o chequeando si hay suficiente. Ya saben que está aprobado y la lista te va a decir hasta qué fecha está aprobado y se tendría que cerrar antes de esa fecha. Aparte de eso, la lista también te va a dar los condos que se han revisado y se han negado. Entonces, si
están mirando una propiedad, van a ver, hacer una referencia con esa lista y ven que esa propiedad estaba negada, ya saben, si es un cliente que estaba con expecting entrar con 3%, 5% y vemos que ese condominio está negado, eso no va a ser posible. Entonces ya sabemos que esa no se va a poder hacer nada. ¿Okay? Esa lista nos los mandan a nosotros? Sí, o es en, para el chat, en el chat usualmente lo tratamos de mandar mensualmente. Lo que le okay. piden a cualquier que no lo tenga sí. O quieran algo actualizado, no tengan pena, me mandan un correo electrónico o me mandan un mensaje por texto y me dejan saber, William, por favor, mándeme la lista actualizada. Okay. Okay. Está bien. Esto, por ejemplo, es un screenshot de una parte de la lista esa. Si ven ahí, okay. vamos a ver sí. el nombre legal de la comunidad. Van a ver la dirección en que está esa propiedad, la ciudad, el estado y todo eso, y van a ver el status de esa propiedad, si está aprobada, si la aprobación está expirada, si está una aprobación condicional. Por ejemplo, en la condicional yo revisaría en el sistema de nosotros y te dejo saber, mira, estaba aprobada, pero tienen que, tenemos que asegurar que el seguro se renovó, porque el seguro se expiró antes de tiempo. Cosas así, pero pueden usar esto para ya ver que, cómo está el proceso. Y ahora, esta lista, como lo explico, no cubre todos los condos que están en, vamos a decir, en Miami o Broward, lo que sea. Uh-huh. Esto básicamente es una lista de condos que se ha hecho el paso de aprobar. Entonces, no es que tu cliente tiene que buscar solamente los que están en esta lista. Esto es para ayudar si no quieren ir por el paso de tener que hacer la aprobación completa, que tienen la opción de hacer eso si quieren. ¿Okay? Ok. Mi consejo, si es algo que no está en la lista y es un edificio que el cliente le encanta, quieren ver la posibilidad de eso, mi consejo siempre es inicialmente ver si el listing o el vendedor te pueden conseguir un budget. Y si ellos mismos saben si esa comunidad ya está aprobada o no. El beneficio okay. es que ahí ellos tal vez tengan idea o ya han ido por el proceso de alguien tratando de comprar y saben si esa comunidad está aprobada o no. Y si no, okay. hacemos el trabajo de tratar de revisar, completar el questionnaire y ver si se puede aprobar o no. ¿Ok? Mm. Como dije, esta clase no era mucho, pero era algo a tratar de ser un poquito más detallado en lo que es la compra de un condominio. ¿Okay? No tiene que ser difícil. Hay ciertos pasos que tenemos que seguir, pero si lo hacemos correcto, usamos lo que hay al beneficio de nosotros, podemos lograr hacerlo condos sin problema. Y hoy en día estamos cerrando muchos condos. Y más con como estamos viendo los precios subiendo tanto, los clientes están llegando al punto que saben que tienen que comprar condos. ¿Okay? ¿Qué quería decir aquí? No le tengan miedo a los condos. Hablen con nosotros. Cuando estamos calificando a esos clientes, si estamos en un rango, vamos a decir que pasa mucho. Vamos a decir, tengo un cliente que esté en una aprobación de 200, 250, algo así. Puede ser un cliente que va a caer en ese rango que muchas propiedades pueden salir que sean condos. Entonces, tenemos que estar seguros desde el comienzo que estamos analizando esto y tomando esto en cuenta. ¿Okay? Y cuando estén revisando las propiedades. ¿Alguien tendría alguna pregunta o algo sobre lo que hablamos? No. Ok, déjame que ahora puedo abrir las preguntas. Esta clase está grabada, ¿verdad? Ok, buenos días. Discúlpeme la pregunta. ¿Cuál es mejor sitio o página para poder saber realmente cómo es registrada una propiedad y todos los detalles de la habitación legal? Ok, para... por ejemplo, voy a enseñar aquí. Yarily, ¿está disponible? ¿Sigues en la clase? Okay. No sé si está escuchando. Pero lo que voy a hacer ahora es, vamos a enseñarle un ejemplo de
¿Ven la pantalla mía todavía o no? ¿Pueden ver la pantalla mía o solo me ven a mí? No, no, se ve la pantalla. Se ve la pantallita chiquita. Ya, el switch. Ya lo veo. Déjame entonces hacer algo aquí. Ok, déjame ir aquí. Ok. Entonces, lo que yo hago y lo que le recomiendo a todos es que acostúmbrense de ser un save de los property records page de cada de los condados. Lo más que se usan aquí en Miami y Broward, por eso es que tengo los dos aquí listeados y listos para buscar. Aquí es donde ustedes van a entrar, a comenzar a buscar. Vamos a decir, por ejemplo, buscaron el MLS, sale esta propiedad y queremos ver si esta propiedad es legal condo o no. Entonces aquí entro la dirección, busco la propiedad, abro la propiedad. Espérate, nada más que estoy viendo un solo screen que es la lista. Lo que tú estás haciendo no lo estoy viendo. La lista. Ok, no me lo estás mirando. Déjame cambiar. Déjame. Es lo que tú estás haciendo por el Dade County Records, right? Ahora estoy en Dade County Records. Ahora sí, ahora sí. ¿Lo estás mirando? Sí, ahora sí lo veo. Entonces déjame ir aquí para atrás. Entonces tú vas de tu lista a buscar esa dirección. Yo voy directamente al property search y como le dije, le recomiendo a todos que guarden esto porque esto va a ser su mejor amigo. Lo mismo con Broward, lo que sea. Entran su dirección, la que vayan a estar mirando. Y busco esta porque es uno de un amigo que yo sé salió con eso, que era un condo. Entonces, básicamente, lo que yo quiero que estén buscando es acá abajo, el full legal description. Esta es la que va a decidir si es condo o no. Uh-huh. Este full legal description sale alguna mención de condo, lo que sea. Si algo sale condo, se va a tener que tratar como un condo. ¿Okay? No se guíen mucho por esto, porque esto a veces aquí puede decir townhouse o algo así, pero ahí abajo diga condo todavía. Entonces tengan cuidado que no miren esta área. Miran la descripción legal de la propiedad. ¿Pueden apagar el micrófono quien lo tenga prendido? Porque me suena en la oreja. Sí, por favor, lo que tengan, por favor, pongan en mute si pueden. Y aquí. Pero, importante, aquí es donde van a mirar si es un condo o no. ¿Ok? Esto es lo que va a decidir para el banco cómo ellos van a tratar la propiedad. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? No. ¿Ok? Entonces, básicamente, como dije, una clase era breve, pero creo que, por lo menos pienso que le estoy tratando de dar lo más detallado que puedo entre este tiempo. No le tengan miedo a los condos. Si siguen con preguntas o dudas sobre algo que esté aquí, la clase está grabada. Ustedes tienen mi contacto, cualquier cosa. No tengan pena en llamarme. Voy a ponerlo aquí en el chat. En el chat. Jack, en Broward va a ser la misma cosa. Entra al Broward Property Record, busca la dirección y en la descripción legal te va a decir si es condo o no. ¿Okay? Entonces, cualquier lugar que es, lo que hacen es poner la descripción del... Ponga la dirección, mira la descripción legal y eso es lo que te va a decir si sí o no es condo. ¿Okay? Déjame aquí por si en caso... Voy a poner en el chat para los que quieran mi número y mi email. No tengan duda en llamarme con cualquier cosa que piensan o si tienen preguntas, ¿ok? Ok, gracias. Ya, si no hay no más preguntas. No, estoy esperando que pongan el contacto tuyo para escribirlo. Sí. Entonces, ahí está el número mío y ese es el email mío.
Okay. ¿Dónde lo pusiste? ¿En Q&A o en el chat? O lo el que chat lo no lo veo. Ahora, mi número de teléfono es 305-335-7004. 305-335-7004. Y okay. El email es William. Ajá. Green. Green como el color. Ajá. Arroba. Ajá. CaliberHomeLoans.com. Entonces, William.Green@CaliberHomeLoans.com. ¿Tú haces equity credit line también? Hacemos los credit lines, pero conjunto con compras. No lo hacemos standalone. Oh, no sé, no tenemos solo para dar un equity solo. Oh, okay. Oh, y algo que quería mencionar y no se me olvidó. Estén atentos porque Caliber pronto están en el proceso de sacar otra vez su programa que quiere, es con este topic de condos. Caliber va a tener un programa de 5% de down con condos en que no se tiene que preocupar de nada de esto, de revisa ni lo que sea, y no va a tener seguro hipotecario ese programa tampoco. ¿Okay? Entonces va a ser poder comprar un condo con 5% sin tener que hacer revisa de los condos y no va a haber seguro hipotecario tampoco en ese préstamo. ¿Okay? No está disponible al momento, pero es algo que ojalá espero que esté de regreso al mediado del año o los finales del año. ¿Okay? Si ya eso es todo, cuídense, tengan buen día y estamos en contacto. Ok, tú también, gracias. Bye todo el mundo, tengan buen día. Gracias, igual para ti.